Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Simple Talks. El día de hoy tengo un gran invitado, a mi buen amigo Cristian Arens, y vamos a hablar hoy sobre invirtiendo en el 2020. Como sabrán, nos ha agarrado una crisis y en este capítulo pues vamos a compartir un poco qué cosas estamos invirtiendo yo y Cristian. ¿Y qué venimos haciendo, ¿no? Para que tengan una idea y compartir con ustedes. Y bueno, darles un poco de valor el día de hoy. Así que nada, acá les presento a Cristian. Hola Cristian, ¿qué tal? Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Y sí, creo que va a estar bien interesante la conversación. Igual nosotros siempre hablamos, así que vamos esta vez a grabarlo y compartirlo con los demás. Sí, buenazo. En verdad sí va a estar bien paja este capítulo, chicos. Así que atentos. Bueno, antes que todo les comento un poco cómo me conocí con Cristian. En verdad, yo cuando lancé el blog de inversión simple, no conocía a muchos peruanos que estaban haciendo algo similar. Y en verdad me escribe Cristian, creo que fue al LinkedIn, si no me equivoco. Y me dijo, oye, vi tu blog, ¿qué pasa? ¿Lo estás haciendo? Juntémonos. Nos juntamos. Y me explicó pues que estaba haciendo básicamente algo bien parecido, ¿no? Pero con su propia onda, que él, en ese momento... Cristian, tú estabas solo con tu canal de YouTube, si no me equivoco, ¿no? Sí, YouTube fue lo primero. Claro, tú estabas metiendo tu YouTube con todo, me metí a ver, ya tenía un montón de seguidores, estaba hablando de temas bien interesantes, en verdad, y de ahí nos hicimos bien pata, justo compartíamos bastante nuestra visión de inversión a largo plazo, le metías a bolsa, le metías a bienes raíces, en verdad un poco de todo, así que, Cristian, no sé si quieres tomarte un tiempito y explicarte un poco sobre qué cosas vienes haciendo. Ya imagino que tienes más de tu canal de YouTube hoy por hoy, así que si no puedes hablar hoy de eso, sí, sería bacán. Sí, de hecho gracias por la introducción. Me parece bravazo todo lo que vienes construyendo con tu blog y ahora en Instagram. Lo que yo estoy construyendo en realidad es también educación financiera. Yo lo que busco siempre, y la frase que digo es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. ¿Y yo por qué comienzo a crear contenido? Básicamente porque vi que muchas personas trabajaban en cosas que no les gustaban, con personas que no les caían bien necesariamente, simplemente por la necesidad del dinero, ¿no? O sea, necesitaban el dinero para pagar deudas, necesitaban el dinero para vivir. Y cuando en realidad la vida no se trata de eso, sino se trata de, en realidad, ser feliz, de ser libre, de poder realmente hacer las cosas que te gustan y te apasionan. Y yo conecté mucho con eso y dije, ¿por qué no hay esta información ahí afuera? ¿Por qué no hay personas que comentan de esto, de cómo hacer que tu dinero trabaje por ti? ¿Cómo es que si quieres, pues, no trabajar nunca más en tu vida o trabajar en el sentido de algo que te gusta realmente, ¿no? Entonces, comencé a hablar mucho de este tema, primero de cómo manejar tu dinero, ahorrar, y luego el tema de invertir, ¿no? Y es así como yo hace casi 2 años comencé, bueno, un poco más de 2 años, comencé en YouTube, publicando contenido de vez en cuando, desde, no sé, mi primer video, ¿no? De cómo ser millonario, hasta hoy en día ya tengo más de 130 videos compartidos en YouTube, todos acerca de educación financiera, que es emprendimiento, finanzas personales, inversiones, y la verdad que hemos crecido muy rápido. Ahorita la comunidad en YouTube son más de 35 mil personas. Aparte creamos contenido también por Instagram, por nuestro blog, que es también una comunidad que estamos creando, y bueno, los podcasts, y hace muy poquito lanzamos un libro que se llama Código Dinero, 4 pasos para hacer que el dinero trabaje por ti, que en realidad es el resumen de todas las experiencias de toda mi vida, y yo lo que quería hacer es ponerlo en un lugar para poder organizarme. Yo leo muchos libros y dije, ¿por qué no ponerlo en el libro? Y la verdad que ha salido muy bien, ya tenemos más de 1000 libros vendidos en plena cuarentena, que es todo un hito, porque hemos tenido que sacar primero la versión virtual, íbamos a sacar primero la física y hemos sacado la virtual primero, el audiolibro, y todavía no tenemos la versión física porque no hay imprentas abiertas. Entonces, vender 1000 libros virtuales, que la gente normalmente no lee mucho virtual, pues ha sido un gran hito y he tenido muy buen feedback. Entonces, estoy muy feliz por eso. Siento que estamos ayudando. Comparto mucho la visión que tú tienes, Diego, de libertad, porque para mí, yo creo que algo que tenemos en común es cómo vemos el dinero, ¿no? Tú hablas bastante de dinero, yo hablo bastante de dinero, pero yo creo que a ti y a mí no nos importa tanto el dinero, sino lo que nos importa es lo que significa, que es la libertad. O sea, yo veo el dinero como poder ser libre, viajar a donde quiero, hacer lo que quiero,
Tú creo que lo ves igual en el sentido de poder ir a correr tabla cuando quieras, estar con quien quieres en el momento que quieres, y creo que eso es lo que realmente vale, y muchas personas se pueden identificar con nosotros por la edad, la forma de pensar. Es diferente de conversar contigo, conmigo, que conversar con un gurú, gurú entre comillas, que obviamente son capos, pero no sé, personas que ya son millonarias de 40 años o de 50 o en Tal cual. adelante, es como ya lo es lejano. En cambio, no sé, yo siento que tanto tú como yo es el pata que podrías encontrar, no sé, en una fiesta o que podrías encontrar corriendo tabla o caminando por la calle, corriendo, jugando fútbol, no lo sé. Entonces, Sí. eso me parece chévere. Sí, no, completamente de acuerdo, ¿verdad? De hecho, cuando conversamos la primera vez, creo que sincronizamos por ese lado, ¿no? Era como que, oye, compadre, llevemos la educación financiera a un siguiente nivel, ¿no? Como que somos relativamente jóvenes, como que fácil tú un poco más que yo, de hecho, pero hagamos esto, ¿no? Utilicemos la tecnología, los nuevos canales que hay por hoy para enseñar un poco. Ahora, como tú bien dices, o sea, yo para nada me considero el máximo gurú, ¿no? Para nada. De hecho, yo lo veo más como una documentación de cómo yo estoy aprendiendo y sigo aprendiendo hoy por hoy. Y simplemente lo comparto. Y si la gente puede tomar esas experiencias para bien, para que les sirva, mejor aún, ¿no? Porque en verdad, y eso es lo que me gustó de tu canal también, porque no es que te estás presentando como el máximo conocedor de todo, es como que, claro, si sí tienes experiencia, obviamente, si sí estás haciendo bastantes cosas con resultados, pero igual de una manera muy humilde, digamos, ¿no? Versus hoy por hoy que hay muchísimos, o sea, YouTube, en verdad, todos los canales online están repletos de personas, pues, de que se venden como que saben mil cosas. ¿Cómo ganas $1,000 en un día? ¿Cómo triplicas tu billete en 5 días? Y en verdad termina llevándose a muchas estafas, a mucho humo, digamos, ¿no? Que se está vendiendo online últimamente. Así que por ese lado, en verdad, Sí. me parece bien chévere haber encontrado, pues, esta comunidad de gente que está de alguna manera compartiendo estos conocimientos, ¿no? De una manera humilde y de una manera, o sea, con buena onda, con buenas ganas de realmente impactar en la educación financiera y no tanto por generar un ingreso rápido, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y yo también sigo mucho tu blog por eso. Yo creo que añades muchísimo valor. Y sobre todo es el tema de la coherencia, ¿no? O sea, yo, uno de los motivos por los que yo comencé a crear este tipo de contenido es porque yo no encontraba muchas personas reales en español, ¿no? Porque en inglés hay muchos que yo veía y decía, este tipo de contenido es increíble, seguimos personas parecidas en los canales de YouTube, pero en español yo decía, pucha, no encontraba a alguien con quien identificarme y yo justo lo que intento hacer es creo el contenido que a mí me gustaría encontrar. O sea, creo el contenido de lo que yo hago con mi poco, mucha experiencia, lo comparto, igual que lo que tú vienes haciendo. O sea, a mí a veces me dicen, por ejemplo, Cristian, enséñame a invertir en criptomonedas. O no sé, pues, Cristian, ¿qué opinas de tal empresa que yo no conozco? Y yo voy a ser totalmente sincero y te voy a decir, yo no soy experto en eso, no lo Claro. sé. Todos tenemos, creo, el derecho de no saber algo y poder compartirlo, y no porque sabes de un tema tienes que saber de todos. Entonces es muy importante diferenciar eso, porque hay algo que se llama el efecto halo, ¿no? Y que cuando alguien tiende a ser bueno en algo, crees que es bueno en todo, cuando en realidad deberías de tener como un enfoque más claro, ¿no? O sea, si a mí me dices, Cristian, tú eres bueno invirtiendo en bolsa o en inmuebles, enséñame a invertir en criptomonedas, es como, no, Claro, no lo nada que sé, ver. ¿entiendes? Sí, Nada tal que ver. cual. Tal cual. A mí me pasa Imagino que a ti igual. también te pasa, que te Sí, hacen preguntas así. me escribí con diferentes cosas y yo en verdad a veces que le digo, la verdad que no tengo ni idea, nunca lo he visto, pero sería interesante. Es fácil, lo investigo y hago un artículo al respecto, ¿no? O sea, más bien me ayuda a darme ideas para ir sacando nuevas cosas, pero sí, claro, hay que decir las cosas como son, ¿no? Si no sabes, no sabes, pues, caballero Tal nomás. cual, tal Sí, cual. pero bueno. Hablemos un poco sobre nuestras inversiones de este año, que es un poco la temática de este programa el día de hoy. Un año Ahora, lo diferente. chévere es que compartimos muchos rubros en verdad en los que invertimos, ¿no? O sea, tenemos inversiones en la bolsa, tenemos inversiones de bienes raíces, tenemos nuestros negocios online, digamos. Vamos a hablar de esas tres categorías principales y de ahí podemos hablar un poco de diferentes experimentos que hemos hecho, ¿no? Pérdidas, ganancias, qué sé yo. Así Ah, sí. que,
Empezando con el primer tema, hablemos un poco de la bolsa de valores. Yo te voy a dar un pequeño update de lo mío, de ahí tú me das un pequeño update del tuyo. Ya, vale. Voy a abrir ahorita, voy a abrir el mis portafolio. inversiones para no olvidarme. Dale, dale. Yo hoy por hoy, en verdad, he hecho cash out en casi todo. Yo tenía inversiones en como 7 acciones, dentro de las cuales estaban Apple, estaba Facebook, estaba Nvidia, estaba Tesla, ¿cómo más empresas? Estaba Match Group, estaba Visa, en un momento tuvo Amazon también, y por ahí se me está escapando una que otra más, pero ese más o menos era mi portfolio. Llegó COVID-19 en marzo, bajó todo de una manera increíble. Y Catastrófico. sí, y cuando bajó invertí en comencé a comprar, compré dos stocks más, me acuerdo, compré Carnival y compré Booking.com. Porque estaba súper bajo, pero en verdad de ahí la data real del COVID empezó a salir, digamos, ¿no? De la cantidad de gente que iba falleciendo, de la poca visibilidad que había a futuro. Y cuando el mercado comenzó a levantarse otra vez sin razón alguna, o sea, personalmente como que no veía por qué estaba subiendo valor muchas acciones de una manera tan rápida, empecé a hacer cash out en todo, porque no me hacía sentido. Era como que hay menos negocios, hay menos gente en la calle, hay menos gente gastando. No me sentía cómodo con la bolsa de valores y he hecho cash out en casi todo. Creo que lo único que lo que me ha quedado es Disney, y muy pocas acciones en otras, pero básicamente estoy cash out y esperando que lleguen los resultados de Q2 para ver realmente cómo ha impactado el COVID en los números de las empresas. Y según eso, voy a tener un poco de visibilidad y ver en qué empresas invertir, ¿no? Sí. Ahora, en tu caso, no sé cómo estás. ¿Estás en algo Yo en mi parecido? caso, ha sido parecido. O sea, hemos estado hablando bastante durante toda esta época de cuarentena, justamente por las inversiones, porque a mí me pasó lo mismo. O sea, es la primera crisis que tanto tú y yo afrontamos, ¿no? La primera crisis bursátil. Yo invierto en bolsa hace 6 años y la última crisis fue hace 12 años. Entonces, yo no he tenido la suerte, no suerte, de pasar una crisis, ¿no? Y esta crisis ha sido muy particular porque ha sido en forma de V chica. Y yo te voy a contar, vamos a justo abrir ahorita mi portafolio. Mira, cuando Dale, llegó dale. la crisis, yo invertí en varias acciones, compré bastante, puse bastante dinero, compré, pero yo entré un poco como muy pronto, por así decirlo. Yo entré la segunda semana de abril. Yo entré en Disney, entré en Tilray, con posición pequeña en Tilray. Beyond Meat, también con posición pequeña, Carnival, después entré con Capri, con Brinker International, con Delta y con Carnival. Todo eso lo hice en un periodo, todas esas compras las hice en un periodo de 2 semanas, ¿ya? Ya, Compré parecido ahí, sí, con fueron todo. ocho acciones, Bien. pero fueron 8 acciones, posiciones pequeñas, o sea. Yo sé la magnitud de tus posiciones y estas eran, o sea, eran, yo estaba haciendo mi primera compra porque mi estrategia era Ya. que vuelva a caer y metía la Y meter segunda, más, claro, claro, en varias rondas. yo recién empecé con mis compras apalancadas y pude hacer solo una primera y en algunos casos una segunda compra y mi idea era meterlo en 4 tandas, entonces no llegué a meter todo el dinero que quería, obviamente, Claro. estaba construyendo posiciones y luego en abril. Para mí el mercado dejó de tener sentido. O sea, fin de marzo, comienzos de abril, el mercado dejó de tener sentido para mí en muchas, muchas posiciones y yo comencé a hacer cash out, comencé a vender y vendí posiciones que pude tener hoy en día una ganancia mucho más significativa. Una que me dolió particularmente fue JD.com o JD.com, que es el Amazon chino. Yo la había comprado en $20 hace 2 años y la vendí en 40. Y hoy, 2 meses después, está en 80. Entonces, Claro, ahí claro. perdí un costo de oportunidad alto. Sí. Después vendí Papa John's, que yo la había comprado en 40 hace 1 año y medio, la vendí en 60. Ahorita está en 70 también. O sea, como que también me perdí un crecimiento significativo. Sí. Después vendí otra que esta también duele un poco, es Tesla. Tesla la vendí en
630, yo había comprado Tesla en 200, 220. O sea, una ganancia, claro, dices, multipliqué por 3 el valor, deberías estar feliz, pero hoy en día Tesla está en $1,000, ¿no? Sí, Pero claro, da hoy es igual, un o por sea, cuatro. Sí, es verdad. claro. Pero bueno, eso nadie se adivino. Vendí Apple también, tenía una posición pequeña. Y la última venta que he hecho es Delta. Vendí Delta con pérdida. De hecho, vendí Delta justo antes de que suba 20% en un día, creo. Claro. Yo la compré en $29 y la he vendido en 26. Y creo que iba a estar en 35 y ahora ha vuelto a caer. Me salí porque no me sentía cómodo en este momento y he hecho nuevos aportes, pero ya no he comprado acciones. De hecho, ahorita tengo una posición pequeña en Berkshire Hathaway, tengo una posición pequeña en un REIT y se acabó, ¿no? Esas han sido las últimas compras que he hecho, pero han sido, esas no las considero compras en sí de acciones porque las tengo ahorita mientras que elijo en qué invertir. O sea, son en Claro. realidad un REIT y un Berkshire Hathaway, son en realidad es casi como un índice, pues entonces yo digo, lo tengo ahí para no tenerlo en cero y voy a esperar un Claro. poco para ver qué empresas elijo, ¿no? Pero en Sí. general yo estoy ahorita 50-50, estoy 50 cash, 50 invertido en acciones. Claro. En todas o casi todas estoy en verde, hay creo dos que estoy en rojo en este momento, pero me siento, o sea, puedo dormir tranquilo, no tengo Exacto. preocupaciones Sí. Y eso era porque... justo lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Como que yo también, o sea, créeme, yo he vendido, claro, comenzó a subir como loco y de hecho, sí, vendí varios a ganancia, algunas a pérdida, de hecho, pero haciendo como que el overall anual, igual salí por muy encima de lo que tenía esperado, ¿no? Así que por ese lado, como que hice cash out en todo y dije, ok, me voy tranquilo. Pero en verdad, eso fue como que abril, mayo, y estoy igual que tú. O sea, si me hubiese quedado con alguna de esas acciones al día de hoy, me perdí una gran cantidad de dinero, digamos, ¿no? Como Ha que, sido sí, una podría haber subido trepada mucho más. increíble, pues. Pero como Pero tú dices, es la tranquilidad mental, ¿me entiendes? Como que estoy tranquilo porque a menos no estoy pensando, está subiendo, ¿cuándo bajará? Es que no me hace sentido, porque sigue subiendo. Entonces, es como que si no me hace sentido, prefiero simplemente no estar invertido, ¿no? es que la trepada es irracional, ¿no? La trepada que está viendo ahorita en la bolsa es irracional desde mi punto de vista. Nadie puede adivinar el mercado, pero desde mi punto Tal de vista cual. es irracional. De hecho, yo estoy cerca de vender más acciones y si me quedo 0% invertido en la bolsa, no me voy a morir. En Perú Claro. tenemos grandes opciones de inversión y de hecho, mi idea justamente, yo tengo un amigo que solo invierte en bolsa y siempre hablo con él, ¿no? Hablo contigo, hablo con él, hablo con un par de amigos más y él me dice, ¿no? Oye, pero escucha, me estás perdiéndote toda la oportunidad de la crecida de bolsa. Y yo le digo, escucha, yo no tengo millones de millones como para que la bolsa sea mi única opción. La bolsa sube, se va el tren. Yo espero que se normalice, que el mercado vuelva a estar en etapas donde yo pueda invertir. Y yo, mientras tanto, ¿qué puedo hacer? Voy, me compro un inmueble, puedo ir a hacer algún negocio, invertir en otras cosas. Y el mundo no se acaba, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, yo creo que la idea no es invertir por el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out clásico que de muchos que no se quieren perder el tren, sino la idea es invertir cuando realmente encuentres un buen deal, que digas, ya, este es un preciazo, es como que está regalado, ¿sabes qué? Invierto En acá. marzo habían todos, en marzo Me era salí un para poner, montón. Sí, sí, claro, sí. ahora cuando acaba la guerra todos somos generales, ¿no? Yo en marzo me hubiera gustado poner más dinero, ¿no? Pero digo, Claro. pucha, en ese momento cuando las papas quemaban, yo metí y metí con miedo, Sí, metía y esa es metía. la cosa. Como era nuestra primera crisis, también creo que yo también estaba un poco asustado, ¿eh? O sea, por más que hayas leído sobre crisis pasadas, por más que hayas leído tantos libros y hayas hecho tantos cursos, en verdad, si es tu primera crisis, no sabes cómo te puede afectar, ¿no? Y aparte de las noticias que te rellenaban de mil cosas, de que ya nunca el mundo va a volver a ser lo que es, de que miles de empresas van a quebrar. Y claro, por más que estés preparado, por más que hayas visto los fundamentales de la empresa, en mi caso, yo estaba cómodo porque los fundamentales medio que ya no me servían mucho en el sentido de que, ¿cuánto te puedo ahorrar esta vaina, no? O sea, estamos hablando de empresas que van a dejar de facturar, o sea, van a estar en cero, cero. O sea, toda la previsión que tenía, si una empresa venía creciendo en 15, 20% anual y por los últimos 5 años ya no era una forma de guiarme porque todo paró. ¿Me entiendes? Todo paró. No, no es como el Internet Bubble del 2000 en donde las empresas realmente estaban sobrevalorizadas. O sea,
acá si la economía seguía, digamos que podría haber seguido invirtiendo tranquilamente, pero en este caso era como que, brother, ¿qué fue? Todo paró, así no hay cero ingreso, ¿me entiendes? Es claro. Como que un ejemplo es Carnival, ¿no? Que tú invertiste, yo también invertí. Carnival para mí es una locura, o sea, Carnival yo compré en 20, compré en 14, llegó hasta 8. En 8 ya levantaron un montón de capital, que yo no creo que Carnival quiebre, a menos que esto dure ya, no sé, un año, dos años más, pero claro. Carnival en 8 levantó tanto capital, pero un capital bien caro, que ya 8 fue su tope inferior, ¿no? Y ahora llegó hasta 25, ¿no? Te imaginas comprar en 8 y en 25, pero así sí. como nosotros, hay personas que han comprado en 60, es una acción que estaba en 60 hace menos de un año. Gente muy conocida también. Sí, porque es una acción que pagaba dividendos. Claro. Entonces pagaba dividendos fuertes. Es casi un monopolio, pucha, claro. Pues quién se va a imaginar que venía, no sé, el coronavirus. Entonces, Sí, qué locura, ¿verdad, no? Es una locura lo que está pasando, pero siempre hay oportunidades, ¿no? O sea, si está bien diversificado, si es que en verdad has hecho bien tus estudios, todo, pues yo creo que al final las crisis te dan oportunidades. Como justo estamos hablando, ¿no? Sí. Hay un montón de oportunidades en el sentido de crear contenido, de que la gente está más en casa. De hecho, creo que vamos a hablar más adelante de eso. No sí. sé si me estoy adelantando, pero hay muchas oportunidades que trae la crisis. Sí, claro. Bueno, pasemos a otro de nuestros rubros de inversión. Hablemos un poco de bienes raíces, que creo que sea algo de los que a ambos nos gusta bastante también. En mi caso, bueno, Como te había comentado, y también tengo un artículo sobre eso, yo compré un depa cuando tenía 29 años. Básicamente lo alquilé por 5 años y ahí lo vendí. Esa fue como que mi experiencia de bienes raíces, la típica, ¿no? Que es como que te compras un departamento, un proyecto nuevo, lo alquilas un tiempo y ahí lo vendes, ¿no? Se revaloriza y se vende de nuevo. De hecho, cuando lo comparé con bolsa, otros tipos de inversión, me pareció súper lenta, en verdad, ¿no? Como que sí hay una ganancia, es súper seguro, pero es bien lento en general, cuando lo haces de esa forma al menos. Y me enteré de algo llamado remates judiciales gracias a el señor Jorge Gil. Vi Jorge, un video de Jorge Gil y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? A ver, Es un crack, Jorge. Y comencé a investigarlo un poco más y en esa época yo trabajaba en WeWork, estaba como gerente de edificio que son oficinas de alquiler de coworking y uno de los realtors que básicamente nos movía a las oficinas tenía mucha experiencia con este tema y le comencé a preguntar ¿cómo es esto remate judicial? Me parece increíble, ¿es verdad que puedes conseguir los 50% de descuento? O sea, o es mentira, no, sí, es verdad. Y justo me presentó su amigo y bueno, al final de alguna manera me ayudaron para que yo participe en uno. Y hice todos los papeleos, mi investigación, fui al remate, que es online, en la página de Remaju. Hice todo el proceso y perdí la subasta. O sea, hasta el punto final, por un tema de segundos, perdí la subasta porque es como que vas colocando tu precio, tienes un día para colocar tu precio, ¿me entiendes? Y va subiendo, pero era yo y una persona más nomás. Y la otra persona no ponía nada. Yo decía, qué raro, yo estaba como que aumentando mi subasta y el otro nada. Y recién como que faltando 10 segundos, ¡pum!, puso su subasta y yo dije, ¡ay, qué fue! Y vi que el reloj estaba acabando y puse la mía y puso otra faltando un segundo y me ganó como que por tiempo, ¿no? Más que por dinero. Me quedé piconazo porque es como que ahí, güey, tenía para poner mucho más y el otro se le llevó súper barato. Y dije, ¡ay, ya, hay una técnica acá, ¿no? Y iba a hacerlo de nuevo, pero justo era mayo del año pasado, no sé si te acuerdas, pero hubieron muchas oportunidades en bolsa también. Tesla bajó increíble. Creo que fue justo cuando Elon Musk salió en el programa no sé dónde y fumó hierba, creo, y bajó el stock un montón. Sí. Y no sé qué más. Y la guerra comercial entre Estados Unidos y China y se aparecieron miles de oportunidades y dije, oh, y comencé a comprar acciones como loco. Y el presupuesto que tenía para bienes raíces ya bajó increíblemente, pero estos chicos que me están apoyando tenían un sistema. O sea, Jorge Gil tiene varios súbditos, digamos, ¿no? Y ellos lo que hacen es levantan dinero de varios para poder hacer estos remates. Entonces, como ya me había ganado tanto la confianza de estos chicos, me parecieron chévere, buena onda, y en verdad yo les propuse como que, oye, si tienes este plan, como que yo feliz de entrar, ¿me entiendes? Un monto menor, obviamente, ¿no? Así que
una parte de mi ingreso está con estos chicos que están haciendo remates judiciales y están haciendo licitaciones del Estado, ¿no? De gobierno te da ciertas obras y como tiene su constructora, hacen esto de acá. Y eso se ha visto estancado ahorita, obviamente, por el COVID, se han paralizado las obras, qué sé yo, recién están retomando, pero digamos que esa inversión que tenía a plazo un año se ha atrasado hasta, no sé, yo creo que hasta que de una vez renueve todo esto, ¿no? Que podría ser septiembre, octubre, por ahí. Pero eso es un poco mi resumen en bienes raíces. ¿Tú cómo estás? Creo que estás comprando un departamento, me comentaste algo por el estilo. Y el año pasado me compré un departamento a un súper precio, un departamento por mi casa que estaban a punto de... El dueño estaba desesperado por vender porque el banco se lo iba a embargar y lo compré a un súper, súper precio. Está alquilado ahorita. De hecho, he tenido un poco de problemas con el inquilino porque bueno, por el problema este del COVID, no tiene muchos ingresos y ahorita me está pagando solo la mitad, cosa que de hecho es mala para mí, claro. Pero porque yo tengo que, con esos ingresos yo pago la cuota de alquiler mensual, obvio. Entonces yo tengo que cubrir la diferencia. Felizmente no es tanto y me va bien. De hecho, el departamento está súper revalorizado, acaban de construir un edificio al costado, si lo vendo voy a sacar una ganancia chévere. Y mi plan ahorita es aprovechar que tengo un buen historial crediticio y comprar otro departamento, ¿no? O sea, ahorita bien. Justo yo estaba viendo en estos días inmuebles y hay muchas oportunidades. O sea, hay muchos que están en el mismo camino que el departamento del año pasado. O sea, que los bancos están por llevárselos porque los bancos han condonado deuda y han aplazado deuda solo a los que venían pagando su deuda. Los que no venían pagando deuda no los han condonado. Entonces, esas personas pues, están en la peor situación posible y están intentando vender los departamentos, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad de poder comprarlos a un precio económico. Y obviamente, de ahí tienes que ya remodelarlo, alquilarlo por un tiempo, esperar a que crezca el mercado y venderlo, ¿no? Y mi bro, ¿cómo llegas a estas personas antes? O sea, ¿cómo te enteras? O sea, que estén a punto de que el banco les quite el departamento. O sea, porque es el punto preciso para entrar, ¿me entiendes? Como para entrar y comprarlo, ¿no? Pero ¿cómo? Es un punto preciso. Yo lo hago a través de agentes, o sea, agentes inmobiliarios. Ya. Conozco a varios y a todos les dije, oye, tengo el crédito aprobado, avísame o sea, yo lo quiero para inversión, yo no me voy a mudar ahí. Tú sabes que, pucha, yo quiero algo barato, así que yo les decía a todos lo mismo, ¿no? Si claro. Encuentras alguna situación como esta o alguna situación en la que realmente necesiten el dinero rápido, no sé, avísame y yo voy a entrar. Esa entonces, ahí me han pasado 2, 3 posibilidades. Fui a ver una hace poco y realmente me parece que en el mercado se van a dar más posibilidades. Ahorita, o sea, lo bueno es que cuando tú tienes el dinero y hay una crisis, yo no tengo apuro. O sea, si yo no compro ese departamento, normal. O sea, claro. no me va a morir, no me va a pasar nada. Pero si la otra persona no lo vende, el banco se lo termina quitando y le van a pagar muy poco dinero. Entonces, cuando tú tienes el poder de negociación, tú puedes ofertar el dinero que prefieras, ¿no? Obviamente, al final, solo te va a aceptar esa oferta si es que es más de lo que le pagaría el banco, ¿no? Entonces, siempre es un ganar-ganar porque tú compras algo barato y la otra persona gana más de que si el banco se lo lleva, ¿no? Al final es todo gana. Y el banco no quiere llevarse ese inmueble porque su negocio no es rematar inmuebles, sino después termina en un remate judicial y como tú ya sabes, ahí ya aplicas las técnicas y salir más barato todavía. Entonces, así yo lo manejo. De hecho, remates judiciales me llama la atención bastante. Cuando conversamos te contaba, pero sí. Todavía no he aprendido lo suficiente ahí. Sí, igual no hay, hecho, no hay nada. De hecho, está cerrada la página. Es algo pendiente que tengo que llevar ahí con Jorge para que también me vuelva uno de sus aprendices en eso. Y yo feliz de aprender todos los métodos de inversión que hay en inmuebles. Creo, justo el otro día, estaba, así como anécdota, estaba hablando con un pata que comenzó siendo, ¿cómo se llama? Agente inmobiliario, que compraba, que vendía, ¿no? Ya. Y después entró al negocio del desarrollo inmobiliario y se levantó, pero una plata espectacular, increíble, ¿no? En desarrollo inmobiliario. Pero eso ya implica otras cosas, ¿no? Implica más tiempo, meterte más en, o sea, no es un ingreso pasivo definitivamente, es claro. Entrar y construir, o sea, comprar una casa, algo así, tumbártela y construir un edificio, pero me interesó mucho, me pareció tan interesante el modelo y yo dije, wow, no sabía que se puede hacer, ¿no? Esto. O sea, hay una sí. Decirlo también siempre como que ir encontrando en el camino nuevas formas de que tu
tu dinero te puede generar más ingresos. Es como que, ah, mira, existe esta vaina, como que, wow, ok, chévere, ya, probemos, ¿no? Como que un poquito para acá, un poquito para allá. Pero tienes razón, o sea, algo que yo también valoro mucho es mi libertad y mi tiempo libre, ¿no? Entonces, también mido bastante qué tanto tiempo me va a tomar. Y si es algo que me va a tomar mucho tiempo, ¿qué tanto me gusta, ¿no? Para siempre estar disfrutando, Claro, digamos. Nunca meterme en algo estresante, algo te tiene que que no. vacilar, te tiene que vacilar. Y yo dije, o sea, yo soy demasiado curioso, entonces cada vez que veo una, así algo de inversión que me llama la atención, escucha, voy y averiguo y me junto con la persona y le digo, ya, enséñame, o sea, no es que me voy a meter a todos los negocios porque no te da, pues, o sea, la vida no Claro. te da. Mi enfoque ahorita de inversión está en dos puntos, en tres, está en bolsa de valores, que es lo que hablamos, en inmuebles y está en negocios, ¿no? En negocios en general, que después vamos a hablar de esa parte seguro, pero ese es mi enfoque. Si después me dices, oye, entra préstamos, entra criptomonedas, entra cualquier otra cosa, yo probablemente lo escuche, pero mi atención ya está puesta acá y no quiero desviarme, o sea, estoy súper Sí, enfocado, me gusta mucho y ¿para qué? estamos bien alineados, bro, ¿eh? Yo también estoy en esas tres, o sea, bolsa de valores, bienes raíces, y ahora metiéndome mucho al tema del blog y negocios online, que es ahora la tercera categoría, en la cual vamos a hablar ahora. Porque es verdad, la cabeza no da, o sea, investigar una empresa, si vas a comprar un stock de por sí es bastante análisis. Meterte a comprar una propiedad también te sigue bastante tiempo, entonces es imposible estar en todas a la vez, ¿no? Así que es seleccionar lo que más te guste y meterla ahí. Claro. Ahora, vamos a nuestros blogs, video blogs hoy, todo el canal digital que Crear tenemos. contenido, crear contenido. Creando contenido, tal cual. Bueno, en mi caso, mi página, Inversión Simple, empezó como blog escrito. Yo, creo que lo conversamos alguna vez, pero yo cuando empecé dije, ok, tengo tres formas de comunicarlo, ¿no? Tengo el canal escrito, el canal de voz, que es este podcast, o el canal más visual, que es de video, ¿no? Y obviamente todo el mundo me tiraba más para el tema del video, ¿no? Como que, bro, eres video, ya todo el mundo ve YouTube, nadie lee artículos, ¿me entiendes? Como que todo va por ahí, que es más moderno. Y yo dije, sí, pero yo sí leo artículos, ¿no? Como que yo sí, o sea, veo videos también, pero leo artículos y dije, ¿sabes qué? Y aparte siempre me ha gustado leer, un poquito escribir, y dije, voy a mandar por este de acá y voy a dejar que el mercado me diga si funciona o no. Porque es la clásica, ¿no? La gente se la da de los máximos expertos y todos se quieren aconsejar, pero al final no sabes realmente si el mercado te diga si vos funciona o no. Entonces empecé el blog hace unos 11 meses, casi un año en verdad, el 8 de julio ya cumple un año con el blog. Y felizmente ha ido bien, ha ido creciendo de manera increíble en cantidad de vistas, mucho más rápido de lo que había esperado. La gente sigue leyendo blogs, felizmente, o sea, era mentira lo que me decían de que era de leer artículos, en verdad sí lo leen. Y esa cantidad de visitas ya me llevó a un punto en el cual he decidido, pues, monetizar a través del blog, ¿no? Y de todas las formas que hay, que ya lo hemos conversado alguna vez, creo, y tú creo que estás aplicando muchas de ellas, como primera opción he decidido hacer algo tipo affiliate marketing, en donde le doy publicidad a diferentes, en este caso estoy trabajando con fintechs, en donde si les llevo leads o inversionistas, ¿no? Me pagan una comisión por eso y obviamente la idea es recomendar pues buenos jugadores, ¿no? Y es un win-win porque de buena manera ellos obtienen inversionistas y yo lo doy al público, al cual de buena manera estoy compartiendo mis experiencias, le estoy diciendo de acá hay maneras de que tú puedas invertir con unas fintechs peruanas o latinoamericanas que son muy buenas. Básicamente te lo pongo en bandeja para que ya tú elijas, tú mismo hagas tu comparativo y digas, ok, voy con este, voy con otro, pero digamos que doy esa ventana, ¿no? Entonces, chévere porque sigo dando valor a la gente y a la vez estoy generando algún tipo de negocio y también estoy ayudando a crecer, pues, a las fintechs locales, para conseguir clientes, ¿no? Entonces, esa es la forma que he elegido de monetizar. Más adelante, sí, me gustaría en algún momento sacar cursos, de repente hacer conferencias, de repente, no sé, meterme más a la parte de enseñanza, ¿no? Libros también, qué sé yo, pero estoy yendo por pasos y esta es mi primera, digamos, mi primer intento de monetización, que hasta ahora va chévere, así que vamos a ver qué tal.
¿Tú qué tal por Qué ese lado chévere. con tus negocios online? Te felicito. No, a mí me parece bravazo lo que estás haciendo, de hecho, de aportar valor a la fintech. Me parece algo que deberíamos hacer. O sea, yo intento aportar el mayor valor también a fintechs, sobre todo que están en Perú, que están intentando desarrollar el mercado, y siempre fue la idea desde el comienzo, más que empresas grandes en este momento, porque creo que es los que más lo necesitan ahorita. Yo, para monetizar, tengo varias fuentes de monetización. Yo, ahorita, como yo te dije, yo comencé con YouTube, ¿no? Entonces, Claro. yo comencé con YouTube, que es la más fácil de monetizar porque pones anuncios, ¿no? O sea, los anuncios los pone Google y es Claro. lo más fácil de monetizar para mí. De hecho, cuando yo comencé, todo el mundo también se burlaba, o sea, me decía, oye, ¿cómo vas a hacer YouTube? O sea, porque es difícil. O sea, YouTube no es fácil y por más de que ahorita vayamos 35 mil suscriptores, o sea, fue difícil, en verdad, todo el camino, ¿no? O sea, 130 videos, pues es un montón de tiempo que me ha tomado hacerlos. Ese es ahorita mi fuente como más fija de ingresos, que son los anuncios, que también ha estado creciendo bastante por la cuarentena. Después está, bueno, el blog, yo ahorita no lo monetizo, yo tengo un blog de Invertir Joven y ese no está monetizado. Ese básicamente lo que hago es rebotar los artículos, o sea, los videos que yo hago los reboto en el blog de manera escrita. Okay. Los podcasts sí los he monetizado. Los podcasts he llegado, tengo ahorita 41 episodios. De los 41 episodios, 3 me han auspiciado. O sea, me han pagado por salir ahí. Buenazo. Sí, o sea, de hecho, chévere, pero obviamente he invertido más de lo que he sacado, pues, ¿no? Pero Okay. yo sé que, yo Igual por sé ahora, pues, que. ¿no? Exacto, Claro, estás en construcción exacto. todavía, claro. Exacto, está en construcción. El podcast, de hecho, ya lo posicionamos ahorita como top 5 en Perú. En la categoría de negocios y tecnología estamos top 5 siempre. O sea, ahorita tú entras a Spotify, Buenazo. buscas podcast, negocios y tecnología, y salimos siempre en el top 5 compitiendo competimos con RPP, competimos con TED Talks y competimos con Tech del programa de televisión. Sí, lo Y digo, sólido. claro. Sí, y le ganamos o sea, olvídate, a podcasts que han invertido muchísimo más dinero, o sea, internacionales, escucha, le ganamos a Carlos Muñoz, le ganamos a Diego Dreyfus, en Perú. Claro, claro, claro. Acá nos estamos haciendo respetar en Perú. Ya en México es otra historia. Oye. Y de ahí mi idea también es obviamente monetizar por otras fuentes, ¿no? El libro, en realidad, yo te digo, hemos vendido más de 1.000 libros, pero el libro es una fuente de monetización. Para mí pésima, o sea, en el sentido de no lo he hecho por plata porque yo vendo el libro a $2.99 y realmente de esos $2.99 a mí me entra como $1 por cada libro que vendo. Entonces, es Más para marketing, así. entonces. Claro, es más para marketing porque encima ese dólar que me entra de la venta se demoran como 60, 90 días en pagármelo, o sea, olvídate, es terrible para monetizar un libro es terrible. Claro. Y de ahí, bueno, de ahí lo que sí tengo los cursos y tengo también links de afiliados, que tengo muy poquito, tengo solo 2 links de afiliados o 3, Ya. pero los cursos sí, sí han sido una buena fuente y de hecho ahorita lo que yo quiero también es sacar conferencias, ¿no? Buenazo. Conferencias. Yo tengo solo 2 cursos, que es un curso de finanzas personales e inversiones de hablo en mi portafolio en general y cómo la gente puede hacerlo, cómo comencé y todo, que es el curso como básico intermedio y tengo el curso que ya es para empezar de cero, pero te lleva a un nivel, yo diría, intermedio avanzado o avanzado empezando, ¿no? Que es el curso de cómo invertir en bolsa de valores paso a paso, que ese curso sí es, pues he puesto mi vida en ese curso, 6 años en ese curso. Qué paja, qué paja. Sí. De hecho, sí, sí había visto el tema del curso. Y es más, acá en el link, acá abajo voy a dejar una entrada para que la gente pueda acceder al curso, en verdad. Yo, para que sepan un poco, los que están viendo el video, los que ya me conocen, yo no es que recomiende así nomás, porque les comenté que hay mucha gente estafadora, que quiere sacar un dinero rápido y en verdad, yo creo que curso Cristian está sólido, se lo digo porque lo conozco, compartimos mucho ciertas teorías, ciertos libros, ciertas personas que seguimos, en verdad, y sé que hace sus impresiones
de una manera analítica, lógica y bien. Así que, y en verdad es chévere, porque Cristian, tú eres, o sea, mucho menor que yo. En verdad, tú, creo que te llevo como 10 años, y en verdad, a tan temprana edad, uno podría decir, en verdad, te lo digo porque conozco gente mayor que podría decir, no, pero si recién tiene tantos años, ¿cómo puede que invierta tanto? Y en verdad, o sea, los principios los tienes, ¿me entiendes? Y la experiencia también. O sea, 6 años invirtiendo en bolsa, o sea, es bastante. Y creo que tienes toda la validación como para que puedas tener un curso exitoso, digamos, ¿no? Así que ahí le dejo el link, gente, para que lo chequee, que está bueno. Y nada, aparte de eso, felicitarte por todo lo que has venido logrando, ¿no? O sea, en verdad, no solamente por la parte de flujo de ingresos, sino más que todo por la exposición que estás teniendo y cómo realmente estás llegando a la educación financiera a otro nivel. O sea, te veo tocando todos los canales, una máquina, brother. O sea, veo en YouTube, eso... te veo en podcast, te veo en ahora blogs, estás así, pero una ametralladora. Pero chévere. No, pero eso es gracias al equipo que tengo. O sea, yo no lo podría hacer solo, yo soy solamente el que pone la cara, hay un equipo detrás y venimos trabajando, ¿no? Mi equipo es gente de pucha súper confianza. El podcast, por ejemplo, es un gran amigo, no sé si lo conoces, a Diego. Sí, Diego, claro. Explora, sí. Tenemos un podcast juntos. Claro. Entonces, tú sabes cómo funciona la mecánica del podcast. Yo pongo la voz, converso con la persona, pero al final el que lo edita, el que lo sube, el que lo posiciona, son ellos. En el caso del blog, también yo no lo manejo. Yo, a diferencia, tú escribes todas tus entradas, todos los posts, y son increíbles. Uh-huh. Mis posts, yo escribo en mi blog, yo escribo máximo 2 veces al mes, exagerando, uh-huh. Y artículos más cortos. Yo lo que hago es intento crear una comunidad de personas que les interese el tema y comienzan a escribir ahí. Como te decía, yo lo que hago es diferente porque yo intento bajar mi contenido al blog, ¿no? Tú lo haces, claro, al revés, tú creas el contenido en el blog. Tal cual. Entonces los dos aportan valor de manera diferente. El único lugar donde yo estoy enfocado todo mi tiempo es YouTube, que te puedo decir que es el lugar donde tengo menos ayuda y igual tengo ayuda. Las miniaturas no las hago yo, excepto algunas, las que están peor hechas, probablemente son las que yo he hecho, pero claro, las miniaturas no las hago yo. Sí edito los videos. El libro me ayudó una editorial. O sea, yo lo escribí, obviamente, pero la editorial, claro, lo corrigió, lo publicó. Entonces, yo creo que todo lo que se está logrando es gracias al equipo y a la comunidad que venimos creando. Y, de hecho, la visión, ¿no? O sea, la visión en realidad es dar la mayor cantidad de educación financiera posible. Este año yo tengo de meta, si te lo comparto, es llegar a 100.000 suscriptores en YouTube, lo cual nos posicionaría como el canal más grande de YouTube en Perú de educación financiera. Y el próximo año, en realidad, yo la tengo clara, esa meta, que es llegar a 1 millón de suscriptores en YouTube, que sería posicionarnos como el segundo canal más grande de educación financiera en español en el mundo, ¿no? El primero es el de Juan Diego Gómez, que tiene 1,050,000, algo así, pero sí, ya, sí, que se agarre Juan Diego, que ahí lo pasamos. Bien, brother, esa es la actitud. No, chévere, has crecido de una manera increíble, ¿verdad? Y eso, tu YouTube, o sea, estás con un montón de suscriptores, una gran cantidad de visitas, ¿verdad? Estás sólido, te felicito, no, está bien, paja. Y aparte también creo que es el lenguaje, ¿me entiendes? Porque algo que creo que buenas conversamos también era como que el mundo de finanzas y economía hoy por hoy está explicado de una manera tan aburrida, tan clásico, que sale un pata interno y te habla de una manera lenta y números, y es como que, brother, ¿me entiendes? Como que no da muchas ganas de escuchar o de enterarte del tema. Tal cual. Y creo que lo que nosotros hacemos es interpretar más que todo, ¿no? Al menos yo en mis artículos lo que hago es me meto en algo, lo leo, lo entiendo y trato de interpretarlo en mis palabras de cómo a mí me gustaría escucharlo. Y creo que ha funcionado porque hay gente que se identifica un poco, me ha dicho gracias por explicarlo tan simple, qué sé yo, ¿no? Y viendo tus videos de YouTube, más o menos ese mismo feeling. O sea, lo explicas a tu manera, con tu onda, y en verdad sale chévere. Claro, es que yo creo que esa es la idea. O sea, hoy en día, o sea, como yo te decía, el contenido que las personas crean tiene que ser, uno, coherente, y tiene que ser, dos, muy, muy real. O sea, tiene que ser muy real, no fingido. O sea, yo en verdad, no sé, no quiero como que escupir el cielo y que luego me caiga, pero yo, por ejemplo, no me imagino saliendo en mis videos en terno o estilo, no sé si lo sigues, Carlos Muñoz, que realmente sale
Claro, ya, lo de la barba, no creo que nunca llegue, sería chévere, y le intenté como 50 días y no creció tanto, se veía feo, Claro. pero no, cambiando de saco todo, cada video, ¿me entiendes? O sea, es su estilo, me parece chévere, pero yo me imagino más a mi estilo, ¿no? O sea, Tal cual. no haciéndolo de mi forma. Juan Diego Gómez lo mismo, es un pata que escucha, es bien capo, yo lo sigo a los dos, pero creo que cada uno tiene que ir a su estilo. Por ejemplo, creo que tú y yo compartimos mucho ese tema de, no sé si es la palabra de minimalismo, pero, brother, o sea, yo no tengo carro, podría tenerlo, sé que tú también podrías tenerlo, pero he decidido no hacerlo, tengo una bicicleta eléctrica, me muevo en Claro. eso, ando feliz, mucho menos estresado. O sea, yo creo que la felicidad no está necesariamente en las cosas materiales. E intento proyectar lo mismo. O sea, en mis videos yo te hablo de lo mismo. O sea, yo puedo hablarte de bolsa de valores, de inmuebles, de cómo invertir, y yo prefiero presumir no mis lujos, que no los tengo porque no quiero, sino prefiero presumir mi ahorro, prefiero presumir mis inversiones. O sea, presumir en el sentido de, o sea, en el sentido bueno de compartirlas y que pueda inspirar a alguien a seguir ese camino, ¿no? Claro. Pero al fin y al cabo yo creo que eso es para mí lo importante, lo que a mí me gusta y ya. Sí, no, tal cual, tal cual. Originalidad, o sea, ser original para tu creación de contenido creo que es todo, en verdad. Ser tú mismo, nunca, nunca perder esa personalidad, esa buena onda. Porque al final la gente te sigue a ti, pues, ¿no? O sea, la gente te sigue a la persona. Claro, mientras más contenido tengas, mientras más cosas sepas, mejor, pero igual es la persona la que hace la diferencia, ¿no? Y si quieres imitar a alguien, se nota el toque, ¿verdad? Y como te dices, tienes Tal estos cual. monstruos que son Carlos Muñoz, tienes a Juan Diego Gómez, pero se nota que es su estilo, ¿me entiendes? O sea, claro, yo no lo haría, ¿me entiendes? No, no, no me vestiría así, pero ni a balas, pero es su estilo y le funciona bravazo porque son unos monstruos y tienen miles de seguidores, qué sé yo, así que Obvio. parece lo chévere. Y también con la parte de minimalista, súper de acuerdo, en verdad. O sea, es más, creo que de repente somos de alguna manera buenos en el tema de inversiones justamente por eso. Es decir, yo prefiero tener, no sé, 50K invertidos en Tesla, por decirlo así, que comprarme una camioneta del año. ¿Me entiendes? Como que no me hace sentido. O sea, como que prefiero. Si es que me llego a comprar algo así, prefiero que sea como y sencillo, o sea, cuando me sobre ese dinero, a hacerlo ahorita para ir a estar todo ajustado, todo estresado, ¿me entiendes? Como que la felicidad Obvio. va por el otro lado y creo que esa mentalidad es la que nos permite, pues, ahorrar de una manera buena, como para tener cash para poder invertir en estas oportunidades que se presentan de vez en cuando, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo estoy alineado con eso y me parece súper, súper buen punto de vista, ¿no? Sí, claro. Bueno, chicos, entonces creo que ya cumplimos el tiempo. Cristian, te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por conversar ahora conmigo, con la gente que sigue el canal. Creo que ha sido muy, muy educativo, hasta para mí también. Siempre es un gusto hablar contigo y nada, bueno, no sé, yo creo que la mayoría ya te conoce, o sea, nos sigue un público bastante común. Pero si quieren seguir a Cristian Arens, lo pueden ver en. Están todas. Lo puedes ver en Spotify, lo puedes ver en YouTube, lo puedes ver en Instagram, en Facebook, LinkedIn. Ahora tienes tu blog, ¿no? Que es Invertir Joven. Y corrígeme si me falta Invertirjoven.com. algo por ahí, Cristian, no sé. No, nada, nada. Si quieren llevar el curso, ya saben, ahí va a haber un link abajo. Y muchas gracias, Diego, por la invitación. Significa mucho poder compartir contigo y con la comunidad que venimos creando en realidad. Y nada, que sigan los éxitos para ti también. Que todo esté Chévere, increíble. Cristian. Gracias, miro. Ya estamos hablando. Cuídate. Chao, chao.